Buen día, amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, excelente fin de semana. El día de hoy les voy a mostrar, hoy es dominguito, vamos a hacer un poco de limpieza. Ayer tuvimos una pequeña reunión, entonces hay un desastre, ya saben, también los pisos estampados donde hay perros, pues hay un desastre. Entonces dije, hoy le voy a dar una lavadita al piso con la máquina para enseñarles algunos tips de cómo manejarla para que no les vaya a dar un golpe, que parece que es fácil, pero tiene su chiste. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar todo lo que está tirado para dejar el piso totalmente libre. Continuamos. Desocupamos gran parte, había un triquero, nos tardamos un rato. Miren, ya tenemos aquí nuestra máquina, incluso vean, este es nuestro tripié donde grabamos. Subimos todo aquí a la banca, las plantas, movimos las macetas de concreto, las pusimos hasta acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para lavar el piso con la máquina? Bueno, aquí está nuestra máquina, no trae ningún plato montado. Se fijan, trae una argolla donde ustedes pueden montar el plato. Esta máquina es para lavar o lijar. Es una máquina de 110 volts. No requiere gran flujo de energía. También hay máquinas 220, pero esta es una máquina sencillita. ¿Qué más vamos a necesitar? Un balde con agua, obviamente. Estamos llenando ahí otro. Y poderosísimo jabón Roma, ¿verdad? Pues este, bueno, a mí me gusta. Más o menos le echo un tanteo. Es una bolsa de 1 kilo. No le echen mucho para que no quede muy jabonoso. Es solo para que corra bien la máquina y se quite bien la mugre. El jabón Roma es muy bueno. Ya está caro, antes era más barato, ¿eh? También no les voy a mentir, no está tan barato, hay más baratos, pero pues el Roma es bueno. Entonces ahorita vamos a montar este plato y les voy a enseñar la máquina, cómo se trabaja. Voy a tratar de que sea entendible. Obviamente montar esto es súper fácil. Voy a ver si puedo con una mano. No sé ni en qué idioma estoy hablando. Mira, vamos a ver si se puede. Es fácil levantar nuestra máquina. A ver si no se cae, amigos. El teléfono, les digo que estamos aquí improvisando un poco. Miren, a ver si me suena. ¿Qué prosigue? ¿Qué hay que hacer? Tiene esta seguridad que es para liberar el manubrio. Está un poquito pegado. Vamos a detenerla aquí un poquito. Está un poquito duro de inicio. Miren, así. Para bajar el manubrio. Y hay que recargarlo, a ver si me alcanzan a escuchar. Aquí, en esta parte, abajo donde va la barriga. Aquí la sostienen con las dos manos fuerte. Y dos gatillos trae esta. Y no hay luz. Ah, y aquí trae un botón de seguridad. Vamos a ver si hay luz. La máquina te va a aventar primero. Si la quieres hacer para atrás, caminas para atrás. Si quieres hacer para adelante, caminas hacia adelante. Es así como yo la uso. Si quieres moverla hacia la derecha, mueves un poco la cadera, es un poco. Izquierda y baja. Nuestra cadera es lo que va a soportar la máquina. Entonces, espero se haya visto, porque pues, visto lo visto. Sí, yo creo que sí se vio. Entonces voy a dejar un time lapse y voy a lavar todo este pedacito para que quede limpio y poder quitar todo lo que. Perdón, ahí tapé ya con el dedo. Todo lo que tenemos aquí, miren, que es un relajo y reorganizar las macetas de concreto. Entonces, pues, a darle, que es para hoy. Me hago un poquito para atrás mi TP. Bueno, a darle, viene el time lapse. Vamos a trabajar.
Ay, me cansé. Miren, ya terminé de lavar el piso. Vean, solo dos baldes nos gastamos. No quise conectar la carcha porque es un tiradero de agua y realmente pues esta área no está muy sucia como para la carcha. Ya vieron, sencillito. Le dimos con el trapeador también para que quitarle los mayores charcos posibles. Y ahora solo hay que dejar que seque. Y bueno, entonces déjenme volteo para despedirme. O saben que voy a despedir este video en un lugar especial. Y ahí mismo a lo mejor lo voy a subir para que sea diferente. Y miren, así es como queda. Le voy a grabarlo de esta otra zona para que vean. Ahí hace falta, nos hizo falta. Preparamos un poco de sellador. Esas piedras nosotros las hicimos, todas esas cenefas. Les vamos a enseñar cómo se hacen, pero vean. Limpiecito, 40 litros. No, fueron dos baldes y medio. Seamos justos. 50 litros de agua, mucha agua, hay que cuidar el agua, amigos. Bueno, entonces no despido este video, yo todavía tengo que acomodar las macetas de concreto, las macetas, los perros, entonces pues yo voy a tener trabajo. Ahorita despido el video, continuamos. Me da un poco de pena grabar, pero bueno, aquí quiero despedir el video. Y pues que pasen un excelente fin de semana, que estén muy bien y hasta la próxima. Salud, que tengan buen domingo. Adiós.